Amigo, muy buenas tardes. Agradezco muchísimo que me acompañe en una transmisión más de Agenda 360, aquí en las plataformas digitales de YouTube y también de Facebook Live. Quiero decirles que hoy vamos a tener un programa interesante. Creemos que vale la pena que usted se quede con nosotros porque vamos a tocar el tema que ayer fue un escándalo en las redes sociales, sobre todo en donde aparece Lili Téllez como senadora de la República haciendo unas gravísimas acusaciones en contra de dos senadores más. Allí hubo esto que originó este video que le voy a dar a conocer iniciando el programa de Agenda 360. Vamos con el video. Un reconocimiento a nombre de los ciudadanos de México, un reconocimiento al periodista Héctor de Mauleón, que nos ha advertido que ha dado seguimiento a un caso gravísimo. La columna de un respetado analista, Héctor de Mauleón, ha dejado ver una terrible complicidad entre el crimen organizado y Morena. Los segundos, los cables no son de los Estados Unidos. Preguntarle, señor canciller, aquí supuestamente hay información de que se está investigando en Estados Unidos a un senador, al senador José Narro. ¿Usted sabe algo de eso? Ya declaró hoy el embajador de Estados Unidos que es falsa la información. Esa información es falsa, es clásico. Carlos, lo dice el embajador, no, ahí está ya aclarado y que bueno, precisa. Pues como ven ustedes y oyeron las afirmaciones, difamaciones de estas dos senadoras, bueno, pues hay que comentar también que hubo ahí, casi no se escucha muy bien, lo que el canciller Marcelo Ebrard y también el propio embajador de México en los Estados Unidos, aquí, bueno, pues él comenta de que es una falsedad estos presuntos cables filtrados sobre Américo Villarreal y José Narro, porque no fueron originados por fuentes de Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard desechó los rumores de que el legislador esté siendo investigado por autoridades norteamericanas. Para comenzar, el embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar, desmintió al periodista del Universal, Héctor de Mauleón, quien el lunes difundió unos supuestos cables informativos en el que se involucra al reciente gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, y al senador morenista de José Narro Céspedes con el narcotráfico. Entrevistado durante su visita al estado de Oaxaca, Salazar afirmó categóricamente que los documentos filtrados que presuntamente él habría enviado a la DEA, el Departamento del Tesoro y a otras dependencias norteamericanas, pues no le pertenecen a los Estados Unidos. A raíz de ello, dos senadoras se exhibieron en la Cámara de Senadores fundadas con esta afirmación del periodista del Universal, Héctor de Mauleón, que hicieron que se desbordaran las pasiones y acusaciones gravísimas y temerarias por parte de las dos senadoras. Vamos a escuchar a Lili Téllez y escuche usted con qué seguridad, con qué temeridad incluso se atreve a hacer una denuncia gravísima en contra del gobernador de Tamaulipas y el senador Narro. Vamos a escuchar a Lili Téllez para que vea usted esa exhibición de soberbia y prepotencia ante un hecho que fue desafortunadamente para ella mal fundamentado porque fue falso por parte del periodista este señor del Universal. Vamos a escucharla a Lili Téllez. Yo le conmino a que tenga dignidad y renuncie a su fuero. Usted ha sido exhibido, tranquilos, usted ha sido exhibido en una fotografía departiendo alegremente, y es notorio el alegremente, con Américo Villarreal y con un narcotraficante. Es de suma gravedad su caso. Su presencia en esta mesa directiva ensucia la mesa directiva. Su presencia en el Senado con su fuero y ostentando un cargo como senador ensucia el Senado y ensucia en sí a la política nacional. Que usted alegremente conviva con un narcotraficante, que no oculte su adicción al dinero, no solo del erario, sino al dinero sucio, al dinero proveniente del narcotráfico. Si usted no debe nada, hágase a un lado y permita que la fiscalía lo investigue. Pero no puede usted seguir haciendo como que no pasa nada. Tenemos
tenemos a un senador fotografiado con un narcotraficante, metido en un escándalo que implica mucho peligro para nuestro país, y aquí los de su bancada lo protegen y hacen como que no pasa nada. Y debe haber, en alguien debe caber la dignidad, lo conmino a que usted la tenga. Su caso es sumamente serio y debe ser investigado. Además, nos pone peligro a los demás y sobre todo nos pone en peligro a quienes lo señalamos, porque sus amistades son personas de cuidado. Sus amistades están en el crimen organizado y a usted le sobran los recursos sucios. Así que quede aquí bien claro mi reconocimiento y la felicitación de todo mi grupo parlamentario al periodista Héctor de Mauleón. Lo felicito, que siga en esa forma valiente publicando, y conmino al senador a que deje su fuero, a que tenga dignidad, se baje no solo de la mesa directiva, sino que deje el Senado y que se someta a... Pues, ¿cómo ve usted, cómo escucha usted estas acusaciones temerarias, esta, en cierta forma, groseras, con una gran intimidación que según ella hace a estos dos personajes políticos? No entiendo yo a Lili Téllez, de verdad, me es una gran decepción en todo sentido. Primero, porque aunque mucho lo niegue ella llega a una senaduría, recuerde usted, allá en su estado natal, debido a que es inscrita por Morena, porque Andrés Manuel López Obrador comete el error, creo yo que es un grave error, de haber confiado en ella pensando que era una mujer íntegra, honesta, políticamente convencida de que el PRI y el PAN, porque ella misma lo manifestaban, que eran partidos que habían dañado al país, que habían saqueado el país y que lo habían cambiado para hacerlo un país con mucha pobreza, con mucha... lo que más nos espanta y nos sorprende, la gran corrupción, gravísima corrupción que se tuvo durante estos sexenios, tanto del PAN como del PRI. Él le da la oportunidad a esta persona, Lili Téllez, y la convierte en candidata. Y usted sabe bien que debido al arrastre de Andrés Manuel López Obrador en la elección del 2018, a quien pusiera, a quien escogiera o a quien la gente le dijera que era un buen candidato, él le daba la oportunidad para entrar a competir en ese entonces con el PRI y el PAN. ¿Qué pasó? La señora, pues como que no le gustó el sistema de gobierno del presidente López Obrador, y simplemente dijo, me voy, y me voy al PAN, al partido de derecha, sabiendo que el PRD, antiguamente así era, y Morena, pues son partidos un poco hacia la izquierda. La señora de verdad que ha demostrado una, no sé a qué se deberá, no sé si tendrá algún problema personal, pasional, no se entiende, pero la señora sí trae problemas graves, porque ya no es una senadora que pueda hacer algunos pronunciamientos pues válidos, pero en forma educada, en forma normal, pues de una persona que está en la oposición de este gobierno, sino simplemente arroja, pero sin miramiento, acusaciones al por mayor, y no le importa nada, porque sabe bien que no le va a suceder nada, que su seguridad está integradamente segura debido a que este gobierno, a pesar de que todo lo que le acusan, pues respeta la libertad de expresión y nunca, a pesar de los grandes insultos, incluso hasta groseros, hasta discursos que son vergonzosos, pues los tolera y no pasa nada. Aún así, ella siempre ha dicho que está muy preocupada por su seguridad. Por favor, señora Lili Téllez, eso es una vergüenza como mexicana, sobre todo, porque usted llegó a ese puesto, a esa posición, por un partido llamado Morena y por el empuje y el arrastre de Andrés Manuel López Obrador, el presidente que hoy usted tanto critica. Comentando el tema, para no salirnos, porque ya un poco por la molestia propia de esto que escuchamos, de esta irreverencia de esta señora, bueno, hay que decir que esos cables de los que se fundamentó, insistimos, el periodista, bueno, dicen que son de Estados Unidos. Esto, pues, lo dice Marcelo Ebrard, en donde desecha los rumores que el legislador José Narro estaba siendo investigado por autoridades norteamericanas. Todo esto era falso. Ya declaró, incluso dice Marcelo Ebrard, la embajada de Estados Unidos que es falsa esa información, que esa información es
clásico que anden inventando cables, pero ya lo dijo el embajador de Estados Unidos. Ese asunto está aclarado y qué bueno que así sea, dice Marcelo Ebrard. Tras esas declaraciones del embajador y del canciller, el senador José Narro sostuvo que tanto los panistas como Héctor de Mauleón quedaron exhibidos como lo que son, mentirosos, perpetuadores de la estrategia del montaje y el desprestigio. Así que vamos a platicar ya de otro tema, porque este tema es bastante preocupante, sobre todo por lo que sucedió. Yo le doy vuelta a la página, no tiene caso seguir hablando del tema. Creo que ya la exhibición de estas dos senadoras, con esto que se comprobó que esos supuestos cables que habían sido enviados a este periodista como una prueba de que había esa relación entre el crimen organizado, el propio senador Narro, así como el gobernador electo de Tamaulipas, pues resultó simplemente un chiste. Pero qué exhibida después de estos insultos de esta senadora y de la otra, que no recuerdo su nombre ni lo quiero saber, pero es increíble cómo le dieron credibilidad a unos cables que son falsos, desacreditados, insisto, por el propio gobierno de los Estados Unidos y por su embajador en México, el señor Salazar. Así que nos vamos con otro tema. Hay que hablar de este también, que creo que vale la pena, porque muchos están bastante nerviosos sobre lo que está pasando con las corcholatas, porque son tres los que están en esa línea y están tratando de buscar, pues, ser el elegido o seleccionado bajo una encuesta para que la gente ponga un candidato en Morena a la presidencia de la República. Ya levantó la mano Marcelo Ebrard, ya se engalló, creo yo, y el día de ayer vimos por parte de una entrevista que le hizo un periodista en el avión cuando venían regresando de allá de Londres, del sepelio de la reina madre, de Isabel II. Bueno, ahí hubo una entrevista que le hicieron y él en ese momento pues hizo todo esto que le voy a platicar, comentó esto que le voy a platicar, pero ya no como lo afirmó el periodista, sino como se armó la nota de esa declaración que hizo Marcelo Ebrard. Él reafirmó su intención de querer ser el presidente de México, a la vez que se dijo confiado de poder ganar la encuesta que en su momento Morena haga para definir al candidato a suceder a Andrés Manuel López Obrador. En entrevista con Joaquín López Dóriga en el avión, el canciller afirmó que se ha preparado por 40 años para ocupar el más alto cargo de la esfera política del país. Ebrard Casaubón señaló que no ha pensado en otra ruta que no sea competir por Morena, para que no queden dudas, pues, y convertirse en el próximo presidente de México, pues dijo que, de acuerdo a las encuestas que conoce, él tiene ventajas sobre los demás aspirantes. Dice Marcelo Ebrard, yo quiero ganar la encuesta que Morena va a hacer, y creo que la puedo ganar porque es lo que más me dicen las encuestas que conozco. Entonces no tendría por qué pensar en otra ruta, o sea, de que se vaya a otro partido, a una alianza, para que lo deje. Quiere dejar muy claro esto. Él dice que es parte del gobierno. A Andrés Manuel lo ha apoyado desde hace 22 años, desde el año del 99, que fue la primera vez que lo apoyé como candidato a jefe de gobierno. Entonces no tendría por qué pensar en otra ruta distinta ahora. Asimismo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores reconoció que hay tensión con los otros aspirantes presidenciales de Morena, es decir, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Continúa declarando al periodista el secretario de Relaciones Exteriores. ¿Se puede introducir un elemento de tensión? Siempre va a haber, porque estás en una competencia, pero hay que ser inteligentes y hay que ver cuál es el límite que quieres seguir. En la medida de que vayas a un conflicto, y más si es visible, te vas a convertir en un problema para el presidente. No conviene a ninguno de los tres. Por último, Marcelo Ebrard aseguró que para mantener la unidad del partido debe de haber respeto a todos los aspirantes a la presidencia, pues una vez que haya un favoritismo, se podría echar a perder todo. Una de las cuestiones especiales, comenta Marcelo Ebrard, para mantener la unidad de Morena es que haya respeto a todos. Si empieza a haber favoritismo o dar línea,
que dirigentes del partido le hablen, gobernadoras o gobernadores les hablen también, se va a echar a perder todo esto. Además, se va a contradecir lo que el presidente quiere, pues como una fórmula para poder estar en este tramo, en que ya se ha comenzado y se adelantó en cierta forma la elección presidencial por parte de Morena y otros partidos que no tardan y lo van a comenzar a hacer para no perder distancia. Pero bueno, el Marcelo Ebrard, el canciller, ya levantó la mano, estaba muy calladito, veía cómo los dos candidatos que han estado ahí moviéndose muchísimo en buenos niveles, en visitas, en eventos, en convenios. Bueno, pues ya él ya dijo, hey, aquí estoy y he sido leal al presidente, tiene mucho tiempo. Incluso ayer lo platicaba yo con el periodista Jorge Núñez, quien le decía que era increíble haber vivido que cuando Andrés Manuel en el 2000 al 2005 fue jefe de gobierno, pues el que siguió como jefe de gobierno de la capital del país fue Marcelo Ebrard. Entonces hay una experiencia de antes, y además antes incluso, cuando fue candidato en el 2012, pues hizo una encuesta también por parte del PRD en ese entonces, y también se hizo un lado y apoyó al en ese entonces candidato y hoy presidente López Obrador. O sea, ha habido una química en lo que se refiere ya de experiencia en varios sexenios en donde los dos se han visto involucrados y uno le ha dado el paso y el otro se ha retirado para que pasara Andrés López Obrador en esta contienda, algunas presidenciales, otras fueron las de jefe de gobierno, y eso tiene que tenerlo en cuenta cualquiera que está muy, muy, muy atrás de todo esto que está pasando a nivel nacional en lo que es quién puede ser el presidente, el próximo presidente del país. Y se menciona así de esta forma no porque no exista candidatos de otros partidos políticos, sino porque se ve imposible prácticamente, y más por estas rupturas que hay en la oposición, que Morena pueda perder el 2024. La presidencia, que quede claro, no hablo de lo demás, la presidencia no creo que tenga ningún problema. Así que vamos a continuar con el programa y nos vamos a otro tema que creo que también a usted le debe de convenir conocer, porque hoy el presidente en la mañanera dijo que la economía en el país está sólida. El mandatario sostuvo que los programas para el bienestar impulsados por su gobierno de la Cuarta Transformación están abonando a la estabilidad y el beneficio de la población. El presidente López Obrador aseguró que la economía nacional se encuentra en condiciones favorables gracias a la administración responsable del presupuesto con austeridad y sin permitir la corrupción ni tampoco la condonación de impuestos a grandes empresarios. Comentó en la mañana el presidente que dice que nuestra economía es sólida, nuestras finanzas son sólidas. Nos ayudó mucho el combate a la corrupción, que se terminaran también los privilegios fiscales, porque ahora tienen que pagar los que antes no pagaban, y eso era bastante. Por eso no se nos cayó la recaudación, como muchos pensaban. En la conferencia de prensa matutina también el mandatario sostuvo que estos programas para el bienestar impulsado por su gobierno de la Cuarta Transformación están abonando a la estabilidad y benefician a gran parte de la población. Él dice que hay justicia porque se atiende al pueblo y porque a pesar de la crisis económica precipitada por la pandemia y ahora por la guerra, la gente tiene ingresos cuando menos para lo básico, así lo afirma. El jefe del Ejecutivo también resaltó que en el país se han alcanzado cifras récord en lo que es generación de empleos, también en inversión extranjeras y directas. Y además, para acabarla, a favor de México, las remesas de connacionales que son enviadas desde Estados Unidos, y eso hace que el peso mexicano se mantenga fuerte, con fortaleza, desde que inició esta administración. Y remata el presidente, ahí vamos avanzando, no hay que descuidarnos. Atender el problema de la inflación, que se tiene control en energéticos, pero nos falta el control para reducir los precios de los alimentos. Vamos a tomar una serie de medidas, enfatizó. Esto lo dijo en el Salón de la Tesorería Nacional el mandatario, tanto que este miércoles, pues ya
se anunciaba que se iba a sostener una reunión con productores y distribuidores de alimentos a fin de contener los precios de 24 productos de la canasta básica, particularmente de la tortilla. Así que, bueno, esto es lo que platica el presidente sobre cómo va a lograr que se estabilicen los precios, porque ya por lo pronto ya él tuvo la fortuna de reunirse con los dueños de Maseca para parar ya, darle un alto a esta alza permanente del maíz por la cuestión de la tortilla. Así que esto nos permite ya terminar con esta primera fase del programa y nos vamos a una breve pausa de un minuto y medio, así que no se vayan, amigos, porque esto todavía está comenzando, porque hay grupos de choques feministas. Esto es importantísimo, que están en contra del gobierno. Y eso es cierto. Una cosa son las feministas cuando marchan, y otra cosa son los grupos de choque que ahí se introducen y que son financiados, según el presidente, por personas que están tratando de afectar este gobierno. Regresamos. Centro, honestidad y resultados. Centro, honestidad y resultados. Uno por uno, pasas tú. Muy bien. Uno por uno, paso yo. Excelente. Así de sencillo es aprender cultura vial. Ahora, ponla en práctica en los cruceros con el señalamiento uno por uno, dando paso al peatón y al compañero automovilista. Porque uno por uno, avanzamos todos. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de Tabasco. Maratón de Habilidades Digitales 2022. La fuerza más poderosa del universo es el espíritu de competencia. Internet es la carretera donde el talento de jóvenes y adultos muestra su mayor desempeño. Participa en el Maratón de Habilidades Digitales 2022, programa de capacitación gratuito que incluye 4 cursos. Al término de los 4 cursos, lograrás ampliar los conocimientos y mejorar el manejo de las tecnologías de la información. Pues soy el presidente, gracias por estar con nosotros de vuelta. Gracias, agradezco muchísimo. Son las 3 de la tarde con 24 minutos. Hoy estamos a 21 de septiembre, otro mes que se nos está yendo muy rápidamente y las tormentas no nos dejan de azotar en Tabasco. Bueno, hoy el presidente en la mañanera dijo que hay grupos de choque feministas en contra de su gobierno. El presidente señaló que son esas feministas quienes son las que destruyen y queman en las protestas. El presidente López Obrador señaló que detrás de las manifestantes feministas que están en contra de su gobierno son parte de adversarios que tienen otros fines, además del feminismo. Las únicas que han llenado el Zócalo son las mujeres en marzo, y no solo en protesta, sino en contra de nosotros, sino también en defensa de sus causas, y otras sí en contra de nosotros. Ahí sí hay detrás un interés que no es solo la causa feminista. A ver, lo vamos a aclarar mejor. Hay plazas que se han llenado, como la del Zócalo, en donde hay movimientos de mujeres feministas en la capital con temas que son bastante delicados, como son las desapariciones y todo eso. Para ello, el presidente reconoce perfectamente bien estos movimientos. A donde no está de acuerdo es que se introducen en esos movimientos de mujeres molestas, enojadas, con dolor y todo, gente que llegan a hacer desmanes, pintar en monumentos históricos que son, pues deben de ser para
para un orgullo como mexicano, bueno, ellos llegan a hacer destrozos incluso en comercios, en bancos, en instalaciones del metro. Ellas llegan a romper y son pocas. No pasan de 150 mujeres que son de verdad bastante violentas, pero además con violencia que saben perfectamente bien que la autoridad no le va a hacer nada. ¿Por qué? Porque son mujeres, por ese hecho. Y saben que no las puedes tocar. Pero lo que sí se puede hacer, esto ya es una cuestión personal, es seguirlas por medio de las cientos o miles de cámaras de seguridad que hay en México y ver a dónde se van, porque se van unidas. Se suben al metro y hay que ver dónde se bajan y ver dónde viven. Y eso sí, allí ya con videos de pruebas de daños, de quemas, de roturas, con esos videos de apoyo pueden perfectamente levantarlas, llevarlas a prisión, denunciarlas por daños y prejuicios a la nación incluso, y que se queden adentro un buen tiempo. Eso sí se puede hacer, porque ya basta. El presidente lo dice en una forma, tratando de decir que son personas que son gente que son contratadas, y yo no lo dudo que sean gente contratadas, y yo no le dudo en llamarla conservadores. Yo creo que ese es un término pues que creo que pues ahí está, pero esto no es tanto del pasado de conservador, sino son intereses de personas que están en contra del gobierno y que quieren hacerlo quedar mal ante una sociedad como la nuestra. Eso es todo. Hacer esos daños es como decir, mira de qué tamaño es la protesta de las mujeres por lo que está pasando en el país. No es necesario, la gente es muy sensible, entiende bien las cosas, saben que las mujeres, estas feministas que están en contra de todo lo que está ocurriendo porque les falta protección, perfectamente saben. Pero que también he conocido y he leído, incluso en las redes, que hay mujeres que están en contra de esta violencia, de estas señoras o mujeres feministas, se dice llamar entre ellas, pues también hay que reconocerlo y hay que considerarlo, así de simple. Vamos a seguir con la nota, pues. En ese sentido, López Obrador señaló que las feministas en contra del gobierno son parte de sus adversarios, señalando que son conservadores que se volvieron feministas y que están y que estas cuentan con grupos de choque. No es la protesta pacífica normal, no, son marros y sopletes, y es cuando tenemos que poner vallas metálicas, porque si no se meten hasta el palacio y destruyen y queman todo, porque ese es su gran propósito que ellas persiguen. Así que ahí queda este tema de las feministas violentas que solamente sirven para dañar los bienes del país, los bienes de la iniciativa privada que ni culpa tienen, y también hay veces que han dañado a personas inocentes en este arrastre de violencia que hacen, lógicamente, bien pertrechadas, pero también muy bien disfrazadas con sus máscaras, con lo que usted quiera o mande para que no se le vea el rostro. En fin, ojalá algún día sean castigadas, pero enérgicamente. Bueno, y la otra nota que tenemos para todos ustedes, amigos de Agenda 360, es que ya está avanzando en el Senado la reforma sobre la Guardia Nacional. Hoy, con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención, se aprobó la iniciativa del PRI que reforma la Constitución. La mayoría de Morena y sus aliados en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, así como de Estudios Legislativos Segunda del Senado, aprobaron con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la iniciativa de esta del Partido Revolucionario Institucional que reforma la Constitución para ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta el 2028. Las comisiones acordaron que las reservas al dictamen serán discutidas hoy en la tarde en el Pleno. Las senadoras Nancy de la Sierra y Claudia Ruiz Massieu del Grupo Plural y del PRI anunciaron la presentación de un voto particular. Durante el debate en comisiones, Félix Salgado, senador de Morena por Guerrero, refirió que la Guardia Nacional es el cuerpo más vigilado en la historia de México con mayor capacitación. Creo que no debemos de actuar ni egoísmo ni tampoco con siglas partidistas, que esto va más allá de símbolos de partido que en la seguridad pública, que es lo que tiene mayor interés. No tiene la seguridad partido ni tampoco compromiso, y que sea, perdón, con un compromiso del pueblo para México. Así que bueno, ahí está este tema y creo que con ello pues nos vamos
con el tema este de la maseca. Es importante también, porque hace un momento hablábamos de la estrategia que permite el presidente, que quiere el presidente hablar ya con los productores del país para ver el control de la canasta básica. Aquí, hoy el presidente anunció que la empresa Maseca, que es la más importante del país, recuerde usted, se comprometió a que no haya un incremento en el costo de harina de maíz utilizada para masa y tortilla hasta el próximo año, en el 2023, sobre el mes de febrero. En conferencia del Palacio Nacional, el mandatario destacó que el director de la empresa Gruma, que es propietario de la marca Maseca, llamado Juan González, le informó sobre esta medida. El director de Maseca se compromete a que no haya aumento en la harina del maíz, cuando menos hasta el mes de febrero, y eso es importante porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye la tortilla, que es casi el 80% de la harina del maíz en que se usa este producto en las tortillas que todo mundo consume en nuestro México. Y esta empresa es Minsa, que también está participando con este programa. Así que estas semanas pasadas López Obrador había manifestado su preocupación por ese incremento que ha habido de costo en el kilo de masa y de tortillas básicos en la dieta de México. Usted sabe bien de lo que le estamos hablando, usted sabe bien lo que representa para México la inflación, pero también sabe muy bien que todo esto que estamos platicando afecta el bolsillo de la gente más humilde y más pobre, porque para ellos es prácticamente, parece vergonzoso decirlo, pero es cierto, el alimento diario para poder ponerle a la tortilla lo que se pueda para alimentarse medianamente o pocamente, pero alimentarse. Así que es importante esto que hoy se dio a conocer con la tortilla, del impacto que pasaba con esta alza al maíz. Y ya con esto se puede decir que con ello podemos platicar con ustedes en una forma más abierta que esta reunión de los titulares de Maseca y Minsa para analizar medidas para frenar el impacto inflacionario han sido benéficas, han sido afortunadamente, pues salieron y con ello pues se reduce lo que es también este plan antiinflacionario que se tiene que ir buscando punto por punto como hoy se hizo. Hoy, dijo el presidente, tengo una reunión con ellos y es tan importante la reunión que hasta vamos a comer, dice el presidente, tomo de broma, unos tamales de masa colada porque me importa muchísimo. Y vienen además de estos dos grandes productores como Minsa y Maseca, 20 productores distribuidores que son para él lo más importante porque es un compromiso de no aumento de precios y si se puede bajar en 24 productos básicos e impulsar más la producción de los básicos del campo, eso sería un total éxito en esta lucha para esto que estamos platicando. Y ya por último, hay que decir algo que creo que tiene mucho que ver con lo que pasa en Tabasco y además en que vemos que ya comienza a haber una respuesta, aunque todavía hoy en la tarde se va a tratar de conseguir que esta iniciativa se logre pues ya autorizar y ya sea hasta el 2028 que la Guardia Nacional y el Ejército vayan de la mano para proteger a la ciudadanía. Bueno, hoy, fíjese usted, apareció esta nota en donde, debido a la delincuencia organizada que hay en Balancán, se desplegaron más de 230 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional a ese municipio. Todo ello por la situación de violencia que se ha generado ahí, debido a que la delincuencia organizada está pues haciendo de las suyas. Hoy martes se realizaron ya operaciones y el despliegue de más de estos 230 efectivos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional en el municipio de Balancán. El comandante de la 38 Zona Militar presidió la ceremonia de inicio de actividades de la Fuerza de Tarea Regional de esta sexta región militar, donde se reforzarán las actividades de las corporaciones de seguridad pública locales. Asimismo, se intensificará la coordinación con el gobierno del estado, la Fiscalía General de la República y del gobierno estatal, así como con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para evitar actos delictivos en esa importante región de Los Ríos. Con esas acciones, la Secretaría Nacional de la Sedena destacó su refrendo a su compromiso y de velar y salvaguardar el bienestar de los tabasqueños, contribuyendo con esto para alcanzar la paz y seguridad que se requiere en la entidad. A la ceremonia se dice
El anuncio asistieron funcionarios de los tres órdenes de gobierno y de la Guardia Nacional. Vamos a ir, antes de despedirnos, con el pronóstico del tiempo, porque él va a seguir esto mal, pero usted prepárese a todo esto que va a ocurrir el día de hoy, por la tarde y noche, con el maestro Mena Ledesma. Buenas tardes, amables radioescuchas de Agenda 360. Este es el servicio meteorológico para hoy miércoles 21 de septiembre de 2022, equinoccio de otoño. Misma duración del día y la noche, termina el verano y da inicio el otoño. Sinopsis meteorológica. El débil sistema lluvioso extendido sobre la península de Yucatán favorece nublados con precipitaciones de regular a fuerte intensidad, vespertinas y nocturnas en toda la región sureste del país, así como temperaturas sensiblemente altas con cielo soleado a medio nublado gran parte del día y vientos moderados del este. En Villahermosa, hoy miércoles 21, máximas de 32 grados Celsius entre 2 y 3 de la tarde, mínimas de 23 entre 6 y 7 de la mañana. A protegerse de la radiación solar del mediodía. Aún estando nublado, la radiación solar es muy fuerte. Manejar con precaución si está lloviendo. Bueno, amigos, ya nos vamos a ir, pero antes quiero darle la noticia de última hora, en donde ya en el Pleno del Senado de la República, que hoy miércoles iniciaba la discusión de la iniciativa para ampliar la presencia del Ejército en las calles, en labores de seguridad pública hasta el 2028, pues hay que comentar que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, levantó la voz y dijo que habrá que hacer las cosas como debe de ser. Está tratando el senador Ricardo Monreal, pues de que haya pues un debate, pero respetuoso. O sea, que existan todas las voces que se puedan escuchar, pero también, sobre todo, todo lo que creo que debe de estar ahí dándose para lograr, insisto, que se lleve a cabo este pleno, en todo lo que se refiere al ejercicio democrático de la Cámara de Senadores, y de ahí pues se pueda buscar la forma de que se apruebe esta reforma. Hay una, dice la nota, Ricardo Monreal dice que levantó la voz hoy en un fuerte reclamo hacia la oposición, porque la minuta aprobada ya en la Cámara de Diputados no parece ser para alcanzar los votos suficientes hoy para pasar esta iniciativa. Se trata pues de una iniciativa del PRI que permite a la Secretaría de Defensa Nacional mantenerse junto con la Guardia Nacional hasta el 2028. Dice Ricardo Monreal, he escuchado las intervenciones de los compañeros legisladores y legisladoras sobre esta minuta que proviene de la Cámara de Diputados y que se ha convertido en cierta forma en un dictamen nuestro y que desde nuestro punto de vista es fundamental para la vida del país. Esto lo dijo al tomar la palabra en nombre de su compañera, la senadora Lucía Virginia Mesa, para presentar un voto particular. El morenista recordó que la iniciativa para la modificación del artículo 5 transitorio constitucional consiste en extender este plazo hasta el 2024, hasta el 2028, para que las Fuerzas Armadas realicen esta seguridad pública en el país. En fin, va a estar difícil lo que hoy vaya a darse, porque faltaban 9 votos para hacer mayoría y poder salir adelante con esta iniciativa. Vamos a ver, faltan 9 votos todavía. En la noche, cuando termine esta larguísima sesión, vamos a conocer si en sí pasó la iniciativa o hasta ahí llegó. Todo esto pues es una situación que queda a manos de los senadores de la República, los partidos políticos y lo que usted quiera mande, pero al final estaremos nosotros esperando a ver cómo quedó esta situación y ojalá se logre la mayoría para que hasta el 28 tengamos seguridad en las calles. Y le voy a decir cuál es la diferencia, porque casi esto no se explica muy bien. Cuando se dice que queremos al Ejército en las calles y a la Guardia Nacional, quiere decir que queremos que haya mayor seguridad en el país en todas partes. Por lo regular, cuando algo sucede, usted será testigo de lo que le estoy platicando, cuando algo sucede, de un evento que detona en una ciudad, o un lugar, un espacio en el territorio nacional, pues ahí inmediatamente las alertas suenan y hay que mandar en ese momento a la Armada, o a la Marina, a este ejército que está ahí, a las Fuerzas Armadas, a ir a apoyar lo que está pasando
en ese momento. El problema es que eso son por llamadas. Aquí se trata de hacer una verdadera fuerza integral, sobre todo con lo que es la Marina, la Guardia Nacional y el Ejército, para que todo mundo esté en los puntos más importantes, vigilando en una forma permanente para que el crimen organizado no se sienta en sus anchas para decir que pueden hacer y deshacer lo que quieran en ciertas zonas del país. Por eso creo que es importante que se haga este ejercicio legislativo para que ya tengamos mayor seguridad en las calles y todo. Porque no es posible que muchas veces hay gente inocente que cae desafortunadamente debido a esto que está pasando hoy y ha pasado de forma inmediata, casi inmediata. Siempre tenemos preocupaciones de que no nos toque y andamos rogando que no nos toque estar en el lugar menos debido a que puedas ser blanco de un ataque entre bandas criminales o de la autoridad con las bandas del crimen organizado. Esto nadie lo puede negar, pero sí tenemos que tratar de inhibir como sociedad, con la autoridad, a esto que está sucediendo en México. Bueno, amigos, yo espero que este programa, si les gustó, lo puedan compartir o ponerle un like. Si está por YouTube viéndome, bueno, pues ahí es más fácil. Ahí simplemente suscríbase en mi canal de YouTube como Humberto Duarte, Agenda 360. Ahí está, con ese cintillo. Usted ahí me busca, me encuentra y si se suscribe, mucho mejor. Puede hacer comentarios. Se lo he comentado varias veces. Pueden decir lo que gusten y manden en los programas en que estamos al aire. Si ya no estamos al aire, pero usted lo está viendo por repetición, puede usted hacer y dar su opinión como usted le parezca. Estamos para servirle. Recuerde que estamos de lunes a viernes de 3 de la tarde a 4 de la tarde por las plataformas de YouTube y también de Facebook. Y también le quiero decir que a partir del próximo lunes, ¿qué día es el lunes? 26 de septiembre. Vamos a dar este programa ya no a las 3 de la tarde, lo vamos a tratar de dar ya a las 12 del día, porque creemos que a las 12 del día usted puede estar más pendiente del programa ahí en su celular, en su televisor o en su lo que usted tenga para poder estar pendiente de lo que sucede en el país con las noticias. Usted puede estar a las 12 del día ya con nosotros, de 12 a 1, a partir del próximo lunes 26 de septiembre. Hasta el viernes vamos a estar aquí a las 3 de la tarde, 3 a 4, como Agenda 360. Y ya me voy, ya nos vamos, nos despedimos. El día de mañana les espero en punto de las 3 de la tarde con Jorge Núñez y el análisis. Mañana es día, no es de noticias, mañana es de análisis, sobre todo lo político, nacional y estatal, de lo que está pasando con lo que a usted más le interese, la política nacional y quién va a ser o quiénes van a ser los que van a estar en las boletas. Nos vemos mañana, nos escuchamos. Muchas gracias.